Hola, mi nombre es Julio Cañas y en esta ocasión los invito a que visitemos un lugar bastante emblemático. Bienvenidos al Museo Nacional de Historia. Vamos a conocer este edificio impresionante que data de la época del general José María Reina Barrios, un edificio construido en 1894. Vamos a conocer las diferentes salas. Acompáñenos. Hemos ingresado a las instalaciones del Museo Nacional de Historia y vamos a conocer la primera sala. Estamos ubicados en la Sala de la Conquista. Aquí vamos a poder encontrar las carabelas de Cristóbal Colón, los viajes, eso es lo que da inicio al descubrimiento de América y la conquista en Guatemala. Tenemos acá algunos objetos de la conquista, espadas, puntas de lanza, un yelmo, objetos de hierro utilizados en ese momento. Una representación de lo que fue la batalla de Tecumán en los llanos de Lara, en Quetzaltenango. Una representación de lo que fue el proceso de evangelización. Tenemos un cofre o arcón, que es una especie de caja fuerte, sería para transportar documentos, joyas o dinero. Algunas imágenes que forman parte del proceso de evangelización. Luego ya entramos a la época de la colonia. Tenemos el escudo de España y la corona española. Estas se encontraban en el frontispicio de la Universidad de San Carlos, hoy Museo de la Universidad. Así como algunas esculturas, fragmentos de estas esculturas de las cabezas de los cuatro evangelistas, Santa Teresa de Ávila, y una plaqueta conmemorativa del traslado de la ciudad de Guatemala, de la antigua a la ciudad de Guatemala, que dice fue trasladada provisionalmente a este asentamiento en 1783. Tenemos lo que es la cerámica mayólica, originaria de Totonicapán y de la antigua Guatemala. Las características de la cerámica de Totonicapán es el color rosado, de la antigua es el color verde, y pues todos los diseños son muy similares. Y en este caso pues también tenemos un jarrón conmemorativo de la independencia de 1896, que es cerámica mayólica también. Este es un cántaro o un jarrón, pues que es únicamente de uso decorativo. Tenemos también de una cañería de barro cocido del siglo XVIII, también una plaqueta conmemorativa de la introducción del agua, donde se hace mención de los ríos que trajeron el agua a la ciudad de Guatemala. Luego ya entramos directamente a lo que es el proceso de la independencia. Encontramos una maqueta que nos muestra cómo era la Plaza Mayor para 1821. Tenemos los edificios importantes, el Real Palacio, Catedral, Ayuntamiento, Portal y la Fuente de Carlos III. Tenemos también acá un cuadro que nos muestra cómo era el edificio del Real Palacio. Y tenemos acá también a José Manuel Pau, un personaje muy importante dentro de la historia de Guatemala. Muchos de sus terrenos, pues, los donaron. Por ejemplo, la granja penal de Pavón eran sus terrenos. Una alegoría a lo que es la independencia. Tenemos lo que es la patria libre. La mujer representa a la patria, lleva en la cabeza un gorro frigio que representa la libertad. En su mano lleva el acta de independencia y la bandera de Guatemala. Luego, en la siguiente sala vamos a encontrar el proceso ya directamente de independencia. Encontramos un diorama que nos habla de lo que fue la mañana del 15 de septiembre. Están todos los personajes reunidos, el personaje principal, don Gabino Gainza, y tenemos a José Matías Delgado, a José Cecilio del Valle, pues que fue el que redactó el acta de independencia, así como tres cuadros que nos representan los tres momentos de la independencia: la mañana, la tarde y la noche. Estas pinturas fueron elaboradas por Rafael Beltranena. Y también contamos con un facsímil del acta de independencia, y pues en cada una de las hojas están los diferentes puntos, y en la última hoja pues la firma de los 13 personajes que firmaron el acta de independencia, así como también un vestido que perteneció a doña Dolores Bedoya de Molina, esposa de don Pedro Molina. Y pasamos a la siguiente sala, donde vamos a poder encontrar un mapa de la ciudad de Guatemala de 1821. Tenemos aquí que la ciudad de Guatemala pues parte desde lo que es la Plaza Mayor hacia lo que es la 18 calle, Avenida Elena. Tenemos por acá también todo lo que es la galería de los próceres de la independencia. Aquí están cada uno de los personajes que participaron en el proceso de independencia, aunque no todos la firmaron, pero ellos participaron en determinado momento en la discusión de los diferentes puntos a tratar en el acta de independencia. Después de haberse dado la independencia,
surge la figura de otro personaje, como es don Agustín de Iturbide, y este personaje le hace la propuesta a don Gabino Gainza de hacer que Guatemala sea parte de México. En 1822 se da la anexión a México, pero en 1823 Guatemala se separa de México y se da una nueva independencia, que es la independencia del 1 de julio de 1823, en la cual pues Guatemala se separó de México. Y al darse la separación de Guatemala y México, pues también surgen ya los primeros escudos del Estado de Guatemala. Entonces tenemos aquí el primer escudo del Estado de Guatemala y aparecen cinco volcanes que representan los cinco estados y el gorro frío que representa la libertad. Y tenemos también el Acta de Independencia de Centroamérica del 1 de julio de 1823, así como el segundo escudo del Estado de Guatemala, en el cual pues, ya aparece la fecha 15 de septiembre de 1821. Luego tenemos aquí unas botellas, que estas botellas fueron rescatadas del fondo del lago de Izabal. Esta botella grande, pues precisamente es una botella que servía para guardar aceite de oliva. Y tenemos también algunos capiteles. Estos capiteles eran parte de unas piezas de las que se encontraban en la catedral, principalmente en los campanarios. Luego pasamos a la sala de don Rafael Carrera, el primer presidente de Guatemala y fundador de la misma. Don Rafael Carrera fundó la República el 21 de marzo de 1847. Y este personaje pues fue presidente, fue nombrado presidente vitalicio porque estuvo en el gobierno durante 30 años. Durante el gobierno de Rafael Carrera se crearon los primeros escudos ya de la República. El primer escudo de la República aparecen tres volcanes que representan el volcán de fuego, agua y Acatenango. Y aparecen dos fechas, 15 de septiembre de 1821 y 21 de marzo de 1847. Y en el segundo escudo vamos a encontrar una leyenda en latín. Y aquí pues aparecen los colores de la bandera de España con los colores de la bandera de Guatemala. Y también vamos a encontrar los muebles que pertenecieron a la Junta de Gobierno en Rafael Carrera, así como la silla presidencial. Dos jarrones, uno representa guerra y el otro representa paz. El que representa la guerra tiene algunos tambores, balas de cañón, banderas, cornetas. Y el que representa la paz tiene instrumentos de labranza. Entonces estos jarrones fueron obsequiados por la reina Victoria de Inglaterra a don Rafael Carrera. Posteriormente vamos a encontrar acá unos muebles. Estos muebles pues corresponden a don Jorge Ubico. Estos estaban ubicados en Casa Presidencial y pues cualquier persona que necesitaba alguna audiencia con don Jorge Ubico pues primero tenía que pasar por esta sala antes de pasar a una entrevista o audiencia con el general Ubico. Luego pues vamos a continuar este recorrido por lo que es el segundo nivel del museo y pues iniciamos con el gobierno de Vicente Serna, que es un personaje que trata de llevar esa misma temática de gobierno de Rafael Carrera, pero no puede y esto es aprovechado por los liberales para sacarlo del poder y aquí es donde surge la figura de Serapio Cruz o Tatalapo, ya que Vicente Serna pues estaba tratando de seguir la misma temática de Rafael Carrera, pero no lo consigue. Entonces Serapio Cruz le hace la vida imposible y él pues pide que capturen a Serapio Cruz y al capturarlo, el soldado que lo capturó lo decapitó y le trae la cabeza a Serna como muestra de que sí lo habían capturado. La cabeza de Serapio Cruz la colgaron en una estaca y en la Plaza Mayor y la pasearon dentro de una jaula por la ciudad de Guatemala. Y tenemos acá también el busto de José Batres Montúfar y la máscara mortuoria y también un armario que se le conoce como el Armarito Colorado, donde hay un poema que Batres le escribe a su hijo. Este aún se conserva dentro de este mueble. Esta sala pues está dedicada a los liberales. Vamos a encontrar también aquí a Justo Rufino Barres, a Miguel García Granados, que fueron los principales personajes de la Revolución Liberal de 1871. Y por acá vamos a encontrar los telégrafos. Recordemos que durante la época de Justo Rufino Barres se dio la introducción del ferrocarril, el teléfono y el telégrafo, que fueron avances muy importantes en este periodo. Así como también vamos a encontrar algunas pinturas
de Justo Rufino Barrios. También tenemos aquí la pintura de la muerte de Justo Rufino Barrios en Chalchuapa, en El Salvador, donde este personaje pierde la vida luchando por la Unión Centroamericana. Así como una muestra de algunos telégrafos, un teléfono telégrafo, algunos escritorios que fueron utilizados en las diferentes estaciones del ferrocarril. Luego pues vamos a encontrar parte de lo que es el ferrocarril y vamos a ver acá un cuadro que nos conmemora la unión de dos puertos, como lo es Puerto Barrios y el puerto de San José, y la entrada del ferrocarril por el puente de las Vacas y Justo Rufino Barrios y José María Reina Barrios, que nos fueron los dos personajes que trabajaron en el proceso del ferrocarril. Luego vamos a encontrar un pasillo de los liberales en los cuales pues encontramos varios personajes, como lo está Luis Felipe Ares, quien fue el primer director del Conservatorio de Música. Tenemos también a doña Natalia Gorriz de Morales, quien fue una maestra destacada en su época. Se le dedicaron muchos espacios, empresas y periódicos. Era esposa de un Próspero Morales, quien pues este personaje fue fusilado en Quetzaltenango por algunas cuestiones políticas. Tenemos a don Rafael Ruiz Angulo, quien fue el fundador del Hospital San Juan de Dios, y toda su ayuda, todo lo que él tenía de fortuna lo dejó para el seguimiento del hospital. Tenemos al doctor José Farfán, distinguido médico, así como el general Gregorio Solares y el mariscal Mariano Villalobos, quienes participaron con Barrios en la Revolución de 1871. Y luego vamos a poder apreciar unos muebles. Estos muebles se corresponden a la finca Las Ánimas. Esta finca pues pertenecía a don Jorge Ubico y este era el despacho del administrador, y pues obviamente don Jorge Ubico utilizó estos muebles porque él era el administrador de la finca. Y luego vamos a ver acá esta sala que corresponde al general José María Reina Barrios, personaje también muy importante porque durante su gobierno se construyó el edificio donde se encuentra hoy el Museo Nacional de Historia como edificio del Registro de la Propiedad Inmueble, la Avenida Reforma y algunos otros edificios que lastimosamente ya no existen. Tenemos algunas maquetas del edificio del Registro de la Propiedad, las primeras porcelanas de China que vienen a Guatemala durante la época de Reina Barrios, así como algunas armas que fueron utilizadas en la Revolución de 1871 y algunos objetos de uso femenino como lo son algunos abanicos. Y también tenemos unos escudos en bronce, es el escudo de Guatemala, pero ahí vamos a ver que el águila está sobre el escudo de Guatemala, entonces ahí estamos hablando que Guatemala en ese momento pues está bajo el dominio de México, ahora estamos hablando de la anexión. Luego tenemos aquí es un archivo, es el archivo de la policía, es el primer archivo que se utiliza por parte de la policía en esta época, en los años 20, y es muy interesante poder ver el tipo de mueble y lo que conlleva para poder guardar todos los documentos. Luego vamos a ver esta sala que corresponde a don Manuel Estrada Cabrera, presidente de Guatemala. Este personaje pues está 22 años en el gobierno, es uno de los primeros gobiernos dictadores que tiene Guatemala, pero durante su gobierno pues también se dieron la creación de las fiestas minervalias, el templo de Minerva, y tenemos también un medallón conmemorativo de las fiestas minervalias, y este medallón evoca ese acontecimiento. Entonces ahí en ese medallón está el busto de don Manuel Estrada Cabrera, y vamos a encontrar ahí la fecha 1899, dice el pueblo de Guatemala al ilustre fundador de las fiestas de Minerva. Luego vamos a encontrar algunos otros muebles que pertenecieron también a don Jorge Ubico. Estos muebles pues son de su casa particular. Vemos ahí el color de los muebles, que son verdes. El personaje pues tiene un gusto muy especial por el color verde, al igual que pues el palacio también es de ese mismo color. El manifiesto, que es la renuncia que él presentó, la Torre Reformador, que pues nos habla de Justo Rufino Barrios, porque Justo Rufino Barrios es padrino de bautizo de don Jorge Ubico, entonces él tenía mucha admiración hacia Barrios y por eso manda a construir esta torre, y en honor a él, ¿verdad?, en honor a Barrios, le denominó como la Torre del Reformador. Y por acá pues ya en la última sala del museo vamos a encontrar
el retrato del doctor Juan José Arévalo, personaje muy importante porque es ya el primer presidente electo después de la revolución de 1944. Y este personaje es el creador del Código de Trabajo, el ICSS y algunos otros beneficios para la gente trabajadora. Y en esta sala pues están los muebles que él donó a la junta directiva del ICSS, así como algunas fotografías que de las escuelas tipo Federación, la banda presidencial, la marimba, que es muy importante porque es esta marimba, él le denominó como la niña, a ella le gustaba mucho el tocar marimba. Y pues algunas otras pinturas, tenemos aquí a estas, una máquina de escribir, esa máquina de escribir pues perteneció al doctor Arévalo, en ella pues escribió algunos de los libros que nosotros conocemos. Y tenemos también un baúl, este baúl pues perteneció a Jacobo Arbenz. Es lo único que quedó de la familia Arbenz aquí en Guatemala después de que ellos salieron al exilio. Y bueno, es así como terminamos nuestro recorrido por el museo, en un día en el museo.